Esta es la quinta charla, aparte del grupo de los jóvenes, que a su vez pues organizan sus propias charlas en la Universidad de Deusto. Como veo alguna cara nueva, os comento que el proceso suele ser el siguiente. Primero, el ponente desarrolla su tesis de aproximadamente hasta las 2:30, 3 menos cuarto. Luego comemos, intentamos que sea rápido, de tal forma que para las 4:45 podamos iniciar el debate con el ponente, que suele durar hasta las 5:00, 5:15, depende de los temas que vayamos tocando. Esto, sin más, le paso la palabra a John Arrieta, que nos va a hacer una presentación del tema. Pues es un placer poder presentarle a Alberto Alberdi Lariboitia. Por dos cosas, primero porque es un amigo personal y esto de presentar a los amigos es muy agradable, y después porque es un gran profesional, que también es muy agradable presentar a un gran profesional. Alberto es doctor en económicas, licenciado por la Universidad del País Vasco, es economista, en estos momentos jefe de estudios económicos de la Dirección de Economía del Gobierno Vasco, y dirige la revista Economías del Gobierno también. Es una revista sobre economía más sólida y prestigiosa en el panorama, con más de 20 años de andadura, ¿no, Alberto? Más de 25. Más de 25 años ya de andadura, entre los cuales el promotor fue Alberto y ha sido director en varias épocas, y ahora también es director de la revista. El currículum de Alberto pues es muy interesante, porque él empezó trabajando en la administración local, que fue la primera estructura que se creó en el país, como técnico de administración general. Después pasó a ser economista del gobierno, y siempre ha trabajado en el campo de los estudios económicos. Dirigió el departamento de planificación y estudios económicos durante el año 91-93, cuando se empezaron a hacer los planes a medio plazo ya de la economía del país. Y se empezaron a formular los primeros programas. En aquel momento, pues el programa Renaval, por ejemplo, que era un programa de correlación al sector naval, que estaba en una crisis pues bastante profunda, una crisis muy profunda. Después fue director de Asuntos Económicos y asesor de la Lehendakaritza en el año 95 y hasta el 2004, y puso en marcha varios planes interinstitucionales como el Plan Euskadi 21 y la Iniciativa 2003, todos planes con una visión a medio plazo y a largo plazo, que yo creo que siempre le ha caracterizado en sus trabajos. En el año 2004-2009 fue consejero, asesor del Departamento de Industria, y fue muy impulsor de todos los planes de competitividad, de todo el plan también de tecnología, innovación e innovación social, que es un recordarlo muchas veces porque se está quedando últimamente en el tintero, y también miembro del Consejo de Administración de la SPRI, del EBE, Instituto Vasco de Competitividad. Es un conocedor, por supuesto, de la economía del país en profundidad. Yo diría que es, si no el mejor conocedor, uno de los mejores conocedores, por la doble faceta de estudioso, de investigador, pero también de actor desde el mundo de lo público, ¿no? Del mundo de la administración, y con esa visión de funcionario, de administrador de los bienes públicos, muy profunda y muy arraigada, con una gran y profunda ética profesional y ética corporativa como economista del gobierno. Su
sus estudios son importantes, quizá no tan conocidos por el público en general, pero que tocan siempre temas fundamentales, ¿no? Y sus artículos y aportaciones también son siempre con una gran profundidad y con una gran base técnica. Ha ido publicando en su propia página web, que está abierta a todos, la podéis encontrar en cualquier buscador, y también en Economías y también en la propia parte que ha abierto de investigación dentro de Economías, que creo que se llama IKER, Estudios Ikerketa, ¿no? Ikerketa, pues están publicando unos estudios de investigación realmente interesantes. Ya publicó durante la crisis en Euskadi y Europa ante la Gran Depresión 2.0, después publicó también no solamente la situación de la crisis, sino la salida de la crisis, gobierno versus gobernanza socioeconómica, la agenda de reformas para afrontar las crisis y el futuro económico de Euskadi, el capitalismo, desempleo y desarrollo, el futuro del trabajo en la economía, la segunda transformación como proyectos de desarrollo, retos de la economía y sociedad vasca, la deflación salarial no es el camino, artículo que se publicó también en la prensa, que originó un debate importante, y especialmente un estudio que publicó en 2013 que fue Crecimiento, Competitividad, Progreso Técnico y Distribución de la Renta del periodo 1980-2014 y Tendencias de 2015, que yo para mí creo que es el primer análisis desde la firma del concierto económico, desde el desarrollo de la autonomía, que se ha hecho en profundidad y que se ha hecho con herramientas técnicas de gran calado y que desarrolla una tesis bien interesante que hoy vamos a tener probablemente oportunidad de conocer al menos en algunos de sus aspectos, ¿verdad? Últimamente está más enfocado un poco hacia los temas del desempleo, desarrollo del futuro del trabajo y sobre todo en lo que va a centrar un poco la conferencia de hoy, que es el desarrollo como fase posterior a la competitividad para la salida de la crisis. Es un placer para todos nosotros tenerle hoy en el Club de Roma, porque precisamente además un objetivo del Club de Roma es mirar al futuro y creo que vamos a tener una gran oportunidad para mirar al futuro. Muchas gracias, Alberto, por asistir. Muchas gracias por la presentación. Voy a hacerlo desde poco los antecedentes del foro y creo que es un foro verdaderamente de privilegio. Con muchos antecedentes de intervenciones diversas que yo creo que dan un buen marco de referencia en el que yo espero poder aportar y continuar. ¿Qué pensaba ofrecer hoy como reflexión? Bueno, sería un poco la envolvente macroeconómica que yo creo que sí que contribuye un poco a situar ese proyecto de empresa inclusiva en el que el Grupo Vasco del Club de Roma está trabajando. Yo diría que aquí en la presentación habrá tres partes. Una muy importante de evidencia empírica, analítica, de datos, en su mayor parte original, aunque no en toda, pero en su mayor parte sí original, que no sé si tendré oportunidad de repasar en su totalidad, porque quizás es muy prolija, pero que me interesaba también que figurara en la presentación para consulta posterior de las personas que puedan estar interesadas. Y luego, algo que apuntaba en la reta, un poco a un cierto marco interpretativo de esa evidencia, un marco interpretativo en el que yo mismo he tratado de hacer un pequeño esfuerzo también de adaptación, en el sentido de que los economistas prácticamente que trabajamos en
este tipo de servicios, componentes de estudio, tenemos una perspectiva muy analítica, y a mí hoy lo que me ha interesado también era hacer una reflexión más institucional, ¿eh? Y la importancia de las instituciones en el propio desempeño económico. Al final incluso me voy a atrever con una serie de propuestas atrevidas, no sé si en algún caso alguien las puede considerar hasta provocativas o no, pero me parecía importante para impulsar el debate, porque yo creo que sinceramente el debate económico y otros debates en el país tienen un pulso bastante débil y no muy sugerente. Para empezar, quería enmarcar tres reflexiones de un gran economista, en realidad un historiador, Douglas, un economista e historiador norteamericano. Él dice que el cambio económico es consecuencia de tres cosas: de la cantidad y calidad de seres humanos, del conocimiento, particularmente en lo que tiene que ver con la dominación de la naturaleza, y de la matriz institucional que define la estructura de incentivos de la sociedad. Esta es una primera aproximación. Ni siquiera habla de capital, pero casi se entendería que el capital es una consecuencia de acumulación de trabajo y conocimiento. La segunda habla de una perspectiva a largo plazo. Yo quiero pensar en proyectos, en examen de países a 50, a 100 años, que son los que me permiten decir si esa sociedad es capaz de adaptarse a los problemas y a los shocks que necesariamente acontecen a lo largo del tiempo. Y la tercera reflexión tiene que ver con un poco la raíz o las posibles causas de los fracasos en los procesos de modernización o de cambio, y que tienen que ver con que efectivamente los modelos y la forma que tenemos de analizar la realidad son simplificaciones exageradas. Esa es una limitación primera importante. La segunda, que muchas veces nos enfrentamos a la incertidumbre no en base a conocimientos científicos o de otro tipo, sino en base a creencias que muchas veces pueden conducir, y de hecho conducen, a errores importantes. Y la última, que disponemos de instrumentos muy toscos, porque es muy fácil a veces cambiar las normas formales, la legislación, pero hay todo un complejo mundo de normas informales y de conflictos entre instituciones entendidas en sentido amplio, como ahora mismo voy a comentar. Antes de nada, plantearía tres tesis. La primera tesis, que en parte daba origen al título al subtítulo de la ponencia, habla un poco de cambio de era o un giro en la modernidad. Bueno, esto yo creo que casi no sería necesario explicarlo en un foro del Club de Roma, ¿no? que en el año 72, con aquel famoso estudio tan controvertido de Forrester Meadows, dio lugar al debate un poco en los términos de sostenibilidad, en el sentido de las interacciones entre las limitaciones del medio físico y el cambio económico. Pero bueno, hoy estamos, de hecho, pues eso, una población mundial que ha crecido vertiginosamente a lo largo del siglo XX, pero que parece que ya se va a estabilizar para el principio del siglo XXII. Paradójicamente, con esa situación todavía de explosión durante el siglo XXI, Europa, sin embargo, va a empezar a ver que crece su población para el 2050, y no digamos ya en el centro de Europa y algunos países específicos, en cuyo contexto precisamente estamos nosotros, con unas perspectivas todavía, al final comentaré algún dato sobre proyecciones de población, todavía mucho más claras de disminución de la población. A pesar de esto, aquí se produce una aparente paradoja, porque estamos en las sociedades con unas perspectivas de demografía muy decreciente, pero se ha vivido una plétora o un exceso de fuerza de trabajo. De hecho, entre las causas de muchos de los problemas actuales de distribución de la renta se alude a ello, ¿no? Hay una inmensa oferta por razón de la globalización y del alcance que esta tiene en estos momentos, de tal manera que masas trabajadoras de todo el mundo en realidad están compitiendo a través de los procesos de comercio y de globalización con la fuerza de trabajo, con los trabajadores de los países desarrollados del centro, tal como
en el que nosotros nos encontramos. Bueno, esta no es la única... una segunda vertiente, cambio tecnológico. Bueno, sobre esto no hay mucho que explicar. La aceleración del cambio tecnológico es enorme, pues básicamente por dos razones. Una, porque hay una estrategia y un propósito deliberado de aceleración del cambio tecnológico, no dejarlo a la iniciativa espontánea de la gente, sino de una manera organizada. Y segunda, porque la base de conocimiento cada vez es más amplia. La base se ha extendido enormemente, las posibilidades de interacciones y de combinaciones entre los campos de conocimiento son mucho mayores, por lo tanto, la aceleración y el crecimiento exponencial está servido. Sin embargo, aquí aflora otra paradoja que es también discutir hoy muy a menudo, y es que a pesar de toda esa aceleración del cambio tecnológico, sin embargo, hay un agotamiento del progreso tecnológico real entendido como ahorro de fuerza de trabajo, como ahorro de trabajo, que es lo que normalmente medimos. Luego veremos datos de productividad y específicamente de productividad total de los factores, que es teniendo en cuenta no solo el trabajo, sino también la composición de capital que tienen los procesos productivos. Durante el tiempo que yo me gusta llamar el tiempo de las máquinas, en el tiempo de las máquinas la productividad crecía a unas tasas estratosféricas, precisamente por sustitución de los procesos de la fuerza de trabajo por energía. Ese ha sido un mecanismo que probablemente, que vemos que ahora, y bueno, y en la estadística, esto está ampliamente discutido en economía, no se va a producir, no se está produciendo, ¿no? Aquella afirmación del premio Nobel Robert Solow dice, las tecnologías de la información se ven en todas partes menos en las estadísticas, ¿no? Era un poco lo que quería apuntar en este sentido. Bien, cambio de era también, si voy para atrás, ¿no? Cambio de era también, como decía al principio, en los temas de sostenibilidad. Y aquí sostenibilidad no solo entendía en un sentido físico y medioambiental, ¿no? Que también, como estamos viendo ahora, con un planteamiento de unos problemas cada vez mayores, además de incertidumbres enormes porque estamos ante el funcionamiento de sistemas complejos que en un momento pueden determinar que su control o corrección esté fuera de nuestro alcance porque ya se han desencadenado procesos que no podemos gobernar. Bueno, no es un campo en el que uno tenga experiencia, pero que yo tenga particular experiencia, pero hay que señalarlo. Una segunda vertiente de sostenibilidad que también me parece importante para la distribución de la renta y la riqueza. Cada vez se ha vuelto mucho más desigual y esto está también dificultando el propio crecimiento. La distribución de la renta está alcanzando parámetros verdaderamente tecnológicos que se vivió en los años 70 y los 80. Bueno, este es un poco el escenario de ese cambio de era, que es verdaderamente un escenario complicado. La segunda tesis gira en torno al tema institucional que sugería con el marco que antes planteaba de Douglas North, ¿no? Bueno, el crecimiento, Douglas North ni siquiera hablaba del capital, pero el crecimiento principalmente, bueno, se puede tener crecimiento con capital, tecnología y un marco institucional mínimo, ¿no? Lo estamos viendo incluso en muchos de los países emergentes o algunos atrasados que están ahí incorporándose al desarrollo, como el ejemplo más paradigmático es China, ¿no? Esta también puede ser la experiencia de todos los despegues de países en el tipo de desarrollo, ¿no? Como el propio País Vasco en la edad de oro en los años 50 y los años 60. Pero el desarrollo es algo más que el crecimiento, ¿no? El desarrollo es una idea endógena. El desarrollo significa aquello que sugería Nord, es decir, una sociedad que es capaz de tener una adaptación a los problemas y a los shocks que se están enfrentando. ¿Y cómo se enfrenta a ellos? Por un proceso de aprendizaje, por un proceso de aumento de conocimiento y por un proceso de diseño de instituciones que funcionan, que generan un sistema de incentivos y un entorno que es capaz de resolver esos problemas, que es capaz de resolver desequilibrios económicos, sociales, culturales o de otro tipo, ¿no? Y para ese tipo de desarrollo, contra lo que se suele recetar habitualmente, no existen manuales, no existe una solución única, sino que precisamente esa es
la dificultad, ¿no? No hay eso del benchmarking que tanto se dice, no, pero se coge las instituciones y se copian, sino que cada país, cada sociedad tiene que ir descubriendo su propio camino. Y el diseño de sus propias instituciones, ¿no? Las instituciones es una cosa muy amplia, ¿eh? Cuando pensamos en instituciones estamos pensando normalmente en organizaciones y vinculación con el sector público, pero el concepto de instituciones que estamos manejando es una cosa muy amplia. Las instituciones son normas, valores, hábitos en un primer nivel, que es el nivel más profundo que determina los comportamientos. Luego hay otros niveles de marco institucional, que ahí sí, ahí están los estados, los mercados, la jerarquía como modo alternativo al mercado para organizar. Y finalmente también tenemos la perspectiva funcional de las instituciones, las instituciones entendidas como cumplimiento de una función determinada, sea el sistema financiero, el sistema educativo o cualquier cosa. Bueno, este es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Luego al final trataré de insistir en que muchas veces el enfoque que se plantea de cambio institucional es muy naif, en el sentido que se dice que se cambian unas normas cuando una determinada mayoría política tiene el control y aprueba leyes, pero que luego tropiecen con todo tipo de problemas, precisamente porque no tiene en cuenta la complejidad de esto y el papel que las instituciones a otro nivel juegan en la sociedad. Las instituciones también, que es lo que he apuntado ahora, son problemáticas en el sentido de que a veces, como decía, unas interactúan con otras, plantean conflictos unas con otras, normas legales plantean conflicto con costumbres, con valores que están arraigados en la sociedad. Y a veces producen resultados que no son siempre totalmente previsibles. Y las instituciones no son el producto de algo determinista. Hay también una parte de lo que se dice la agencia humana, la acción humana deliberada en la manera de transformar ese marco institucional. Y aunque surgen de la necesidad, es verdad que toda la sociedad, y lo estamos viendo, pues su desarrollo responde a fuerzas contrapuestas de muy diverso tipo. Ahí están señaladas la dependencia de la senda, que quiere decir que estamos esclavos un poco de la trayectoria que hemos seguido y somos atenazados, no somos capaces de salir de ella. Esta es una expresión común hoy en día en el análisis económico y social. La difusión, cuando intentamos copiar experiencias de otros. El cambio técnico que impacta y que transforma el entorno y que cambia precios relativos y nos obliga a responder. La profecía, que con ese término hace más referencia al liderazgo que, bueno, que muchas veces puede ser inútil porque no, en sí mismo no consigue, pero sobre el cual también hay una gran controversia sobre su efectividad o papel o no, porque es muy difícil, es muy fácil a posteriori escribir la historia y explicar condicionantes sociales, económicos, de todo tipo para los procesos, pero igual hay ciertas cosas que uno no entendería sin, por ejemplo, el liderazgo de un Lutero y un Calvino, cómo se transformó Europa, ¿no? Bueno, este es un poco el marco inicial que yo quería aportar, que es como digo, igual una visión un poco diferente a la que estamos acostumbrando de los análisis o de la pura enfoque a la tecnología. ¿Con qué idea? Con la idea primero ahora de ir a datos, de ir un poco a la evidencia y de volver al final haciendo una reflexión después de la evidencia, retomando el aspecto institucional. Retomando el aspecto institucional, esa caracterización que he hecho, y decir, las instituciones son determinantes en el desarrollo económico. Desde luego no me voy a extender igual en el conocimiento o en hacer una exposición exhaustiva de todas estas cosas que ahora, por cierto, también nos siguen ocupando tanto, como toda la estrategia tecnológica y la nueva definición del RIS3, la especialización inteligente o la I+D, etcétera, etcétera, sino otra visión. Y para eso sigo un poco la recomendación también de North. A mí me interesa, aunque no soy historiador, me interesa siempre coger la perspectiva más amplia que puedo cuando analizo los datos del país vasco, ¿no? Empezando por la edad de oro, por lo que cambia este país, pues ahí tenemos una. He cogido un poco una serie limitada, esta 95, que era la antigua serie del BBV. La revolución que sufre este país es impresionante en términos de crecimiento y de población, de 1.200.000 a los 2 millones en los que prácticamente todavía nos movemos. Esto es lo que se ha conocido como la edad de oro del capitalismo, ¿no? Ese cambio
expresado en términos de comparaciones, que es otra perspectiva, porque antes veíamos nosotros mismos creciendo, con una explosión demográfica impresionante y del PIB per cápita, este nos sitúa donde estábamos en comparación con algunos espacios de referencia importantes, la economía española en primer lugar, Alemania, Estados Unidos, y ya empiezo a descubrirnos algunas de las cosas que son una constante en la historia nuestra en todo este periodo, y es esos tremendos periodos de avance, pero esos tremendos periodos de crisis, ¿no? Los baches que sufre la economía vasca, que es esa línea verde, que después de la crisis de los 80 casi converge con la española, luego se vuelve a separar, ahora otra vez se estanca, y en realidad nos está dibujando una serie de procesos de convergencias y divergencias entre las economías del entorno, ¿no? Con crisis diferenciales. Este es un tema importante y lleva a otros aspectos de la economía. Yo creo que proporciona una de las claves de lo que es la idea esa de desarrollo en términos de adaptación eficiente y de estabilidad y de ser capaz de enfrentarse a los shocks. Bueno, ahí se ven diferencias claras también, y se ven diferencias especialmente de Estados Unidos y del atraso precisamente de esta Europa respecto a Estados Unidos, de esta Europa en la que nosotros más o menos conseguimos seguir la senda de la línea azul de la Unión Europea en términos de crecimiento, pero que como vemos divergemos también de los americanos. Una siguiente observación me parece importante y que tiene que ver con otra vez con el planteamiento de lo que cuando se habla de todo esto de crecimiento, se tiende a ver que el capital, parece que la acumulación de capital es lo esencial. Pues evidentemente North tiene razón, no es una cuestión de capital. Los niveles de renta que tienen las sociedades y esta gráfica de amplio periodo demuestra cómo los niveles de capital, entre ellos globalmente, no difieren significativamente capital respecto a personas entre las distintas economías, a pesar de que, como acabamos de ver, el caso de Estados Unidos tenía unos niveles de renta clarísimamente superiores, pero no necesariamente tiene más capital que trabajar. Por lo tanto, es verdad que las claves del desarrollo no están estrictamente en el capital. De hecho, hay, no sé si es un efecto de las estadísticas, esto está hecho con fuente de AMECO, que es la base de datos de la Comisión Europea, pero España parece destacada y tal, supongo que tiene que ver con la incorporación del stock de viviendas y el boom de la construcción que ahí aparece. Bueno, si seguimos las convergencias y convergencias que decía, se reflejan en la productividad. Aquí estoy comparando la productividad con Estados Unidos 100. Estados Unidos es un poco la frontera de producción, a pesar de ser un país enorme, es un país avanzadísimo. La frontera de producción, ¿cómo nos comparamos en productividad por ocupado? Y vemos nuevamente esos avances y retrocesos, convergencias y divergencias de nuestra propia economía, el frenazo de la gran crisis y el estancamiento último. Incluso más en la misma línea y todavía con caracteres más acentuados, se presenta si en vez de la productividad del ocupado se tiene en cuenta la productividad total de los factores, que es la productividad teniendo en cuenta la intensidad o el grado de mecanización del proceso productivo. Si uno solo tiene en cuenta el valor añadido por ocupado, no está teniendo en cuenta si esa industria ha incorporado más capital o no, o incluso las diferencias de capital por sectores, ¿no? En Petronor el capital por trabajador es una inmensidad y en una industria de bienes de consumo pues es una, o en el sector servicios es muy bajo. Bueno, hay los altibajos, las divergencias de la propia economía nuestra. La crisis de los 80 es enorme y ahora vuelve a ser otra vez problemática en este último periodo de tendencia descendente, incluso ya antes de la crisis, en el periodo que los economistas hemos dado en llamar la gran moderación, era ya problemático, pero ahora todavía mucho más. Bueno, siguiendo con esta evidencia del crecimiento, para explicar ese tránsito de crecimiento, luego veremos indicadores de desarrollo y acabar con la reflexión de cambio institucional. Ahora voy un poco a un escenario de más corto plazo, pero que tiene que ver también con una serie de comportamientos económicos que son muy importantes de cara a la economía. Y es el tema de la competitividad y los costes laborales unitarios. Bueno, lo que aquí está reflejado es la historia desde la Unión Monetaria
y cómo Alemania practicó de forma deliberada a través de regulación del mercado laboral y de políticas una política de contención de costes laborales, de reducción de costes laborales, mientras nosotros, siguiendo la práctica de la economía española, teníamos una inercia de crecimiento fortísimo de los costes laborales nominales. Bueno, ahí si la norma europea tenía que ser el 22%, de acuerdo con el criterio de inflación del 2% del Banco Central Europeo, pues Alemania se quedaba en la mitad o menos de la mitad, en el 12%, mientras que España y el País Vasco pues iban hasta el 36%. Este también es otra manifestación también, ¿no?, con profunda explicación institucional de por qué justo cuando más se necesitaba se tiene un comportamiento, digo, cuanto más se necesitaba, porque es el periodo en el que la unión monetaria ya no te permite las devaluaciones competitivas y sin embargo es el periodo en el que mayor desajuste. Bueno, otra manera de verlo, esta vez también dando unas ideas del nivel que tenemos. Bueno, los niveles de productividad de nuestra economía son considerables, pero como vemos, respecto a la línea de la derecha de Alemania, en productividad, en el eje de abajo, todavía hay una diferencia considerable. Desde luego, muy por encima de España, pero todavía a gran diferencia de Alemania, que también, no olvidemos, es un gran país. Estamos comprando una sociedad como la nuestra, 2 millones de personas, con otra que tiene más de 80 millones. Sobre la productividad también, comportamiento desigual, industria, servicios y el total, y de esto voy a dar algunos datos de últimos en los que hemos estado trabajando. Comportamiento desigual en la industria, que quizá ha conseguido aquí en un eje de abajo está la productividad del trabajo y en el otro la productividad total, que ha conseguido, bueno, avances de productividad del trabajo, pero quizá no tan claros en productividad total de los factores y por lo tanto en eficiencia y en progreso técnico global. Si eso lo vamos a sectores, pues ahí surge una cuestión que es que a mí me parece relevante, y es que algunas de las ramas clave de la industria no tienen un crecimiento muy fuerte. Hay, si uno, con excepción esta figura que es la del material de transporte, que tiene un crecimiento destacado, constante y persistente de la productividad, sin embargo otras de las ramas importantes, como transformados metálicos, que ya estoy entrando en el corazón de la industria, y en general todas las demás, prácticamente no tienen desempeños muy destacados de la productividad. Incluso diría más, cuando uno contempla la industria desde la perspectiva de la productividad total de los factores, pues lo que vemos es que ramas otra vez críticas, y aquí estamos comparando con Estados Unidos como frontera de producción, como país de referencia, sectores importantísimos, material metálico, artículos metálicos, es con casi el 10% de los sectores más importantes, no solo de la industria, sino del conjunto de la economía, o material de transporte, que presentan una debilidad importante, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues estos días creo que las iniciativas de Confebas y el Departamento de Industria están volviendo sobre ello, ¿no? Cuando uno analiza un poco la composición de metalurgia y artículos metálicos, se encuentra con una 40.000 empleos, con un tamaño medio de 10 trabajadores en las empresas, en unas condiciones en las que la producción es muy difícil de aprovechar de economías de escala o cualquier nivel de eficiencia, ¿no? Por otra parte, esos niveles anormalmente bajos en términos comparados de la productividad de todos los factores es algo que también se refleja en los análisis de rentabilidad empresarial, cuando siempre se ha diagnosticado que en el País Vasco no es que los márgenes sobre ventas podrían ser adecuados, pero no había rotación de los activos suficientes para generar altos niveles de rentabilidad. Bueno, estas son un poco pinceladas del crecimiento y de dónde estamos. Una más, la financiera, no puede faltar aunque sea un detalle. Antes hablaba de la financiarización. La financiarización también fue una realidad en el País Vasco. La explosión de crédito, eso está expresado en términos de Producto Interior Bruto, la explosión de crédito es impresionante, desde niveles de 50 a niveles de 130, es decir, para generar el mismo Producto Interior Bruto
se ha necesitado una financiación crediticia de casi 2 veces y pico mayor en la economía, ¿no? Bueno, se podría abundar en otros aspectos de la crisis financiera, que es, además de este escueto, esa escueta constatación de la explosión crediticia, pero eso es un tema importante porque, como digo, eso alimentó durante mucho tiempo las prioridades de la economía, pero es un proceso que está agotado. Bueno, además con un montón de problemas que se han generado ahora, de insuficiencia de capital, de restricción del crédito consiguiente, etcétera, una historia bien conocida. Bueno, esta un poco sería un poco lo que yo hubiera dicho hasta ahora, cierta evidencia un poco del crecimiento, de nuestro desempeño, del esto. Voy a aproximarme a datos, a otro tipo de datos que yo entiendo que indican más línea de desarrollo. Y el primero, no sé, puede sorprender que hablen del sector público. El sector público, como dice muy bien la cita de Danny Roderick, las economías avanzadas en general tienen un sector público desarrollado. Es cierto, podremos discutir si tiene el tamaño de la media de la OCDE o de su parte baja como Estados Unidos, o de si llega a los límites de más elevados de Francia o de cualquiera, pero esto es una realidad casi incontestable. En el caso, además, en el análisis económico se destaca incluso que las economías más pequeñas normalmente tienden a tener sectores públicos más elevados porque tienen mayores dificultades de proteger y de estabilizar frente al exterior de lo que la tienen las grandes, ¿no? Este sería el caso, pues, del tipo de países nórdicos. Claro, el sector público, pues, tiene que ejercer todas esas misiones de proteger de contingencias, de preparar también a la gente, a las personas, y de promover también, de promover la investigación, de promover el desarrollo empresarial, etc. Bueno, nosotros tenemos ahí, como se ve en esto, este es el total del sector público del País Vasco, el total. Y el total nos dice que tenemos un sector público pequeño en ingresos y gastos, y un sector público deficitario, pero no tan deficitario, desde luego, como el caso de la economía española, porque, como bien se sabe, en el punto más álgido del déficit español llegó al 11% antes del cambio de gobierno, y aquí estamos hablando de un déficit máximo del 5%. Y ahí está incluido todo, está la Administración Central, la Seguridad Social, etc. Bueno, es el sector público con limitaciones para la acción del gobierno. Ahí reflejo los datos del gobierno vasco. Limitaciones muy grandes, ¿por qué? Ver la línea gorda de deuda que se dispara desde unos niveles de deuda casi existentes hasta el entorno del 12%. El 13% es un umbral importante que maneja la ley de estabilidad para controlar. Por lo tanto, claro, hay que pensar también que a futuro algún día tienes que consolidar fiscalmente lo que tienes para volver a tener capacidad de reacción en el futuro. Y luego también, porque esos condicionantes nos están diciendo que el déficit que está ahí abajo, que se genera, aunque ha sido siempre bastante contenido y lo sigue siendo el contenido, no se puede desconocer que está generando unas tensiones muy importantes, no solo ya los sacrificios que puedan hacer los salarios, las inversiones, incluidas las inversiones de I+D, hay que reconocerlo, y está ocurriendo en toda la economía, está ocurriendo en el País Vasco, ocurriendo en España de una manera descomunal, y generando tensiones y muchos problemas. Yo creo que ahí esa es una realidad civil. Bien, volviendo al desarrollo, y ya entro en otro aspecto interesante que ya que liga lo público con la distribución de la renta, tenemos una situación de igualdad. Ahora daré algunos otros datos sobre distribución de la renta medida por el índice de Gini, como se ve abajo, sobre un nivel de 25, equiparable a Finlandia, Suecia, Países Bajos, a los más avanzados, a pesar de tener un sector público muy pequeñito. Este es un resultado verdaderamente notable, porque, como se ve en el ajuste, parece que aquellos países igualitarios los países igualitarios tienen sector público destacado. En nuestro caso es un sector público pequeño, que antes me refería, en términos generales muy pequeños, pero a pesar de eso, una distribución de la renta que, como aquí se refleja en términos comparados respecto a a Europa, pues estamos ahí en la cabeza, mientras que, ahí se ve España en la cola, y no solo en la cola, sino creo que el último dato este que aquí habla de la distribución entre el 20% más rico y el 20% más pobre, no está ya en el 6,8, sino creo que ha superado el 7 y creo que es el peor valor de toda la Unión Europea, según se ha destacado últimamente.
bueno, una buena distribución de la renta, pero problemas también de crisis salarial y de desigualdad de trato entre los jóvenes. La distribución salarial en esas curvas se dibuja muy bien. Entre el 96 y el 2008 está la emergencia de los mileuristas, como se ve por las diferencias de las curvas. Entre la del 2008 y la del 2012 emergen ya lo que no son ni los mileuristas, que sería este colectivo que aparece aquí en torno a los 500 euros y que se infla la curva, ¿no?, frente a este otro que era la etapa anterior de los mileuristas. Hay un problema de distribución salarial muy importante, y sobre todo cuando uno analiza por cortes de edad. Los jóvenes hasta 35 años, que ya no son tan jóvenes, porque antes con 35 años prácticamente muchas personas están casi cerca del CERI de su carrera profesional, ¿no? Este es un dato cierto. Hay que destacar que tenemos buena distribución de la renta gracias a la renta de garantía de ingresos. Eso se demuestra en los análisis aplicados. ¿Por qué? Porque este tiene un impacto tremendo en el umbral ese del 20% más desfavorecido, y cuando uno computa ahí el índice de Gini tiene un efecto determinante. Bueno, tenemos un sistema generoso de importancia creciente y ¿por qué no decir también? Me plantea hoy en día aspectos problemáticos. Vemos en términos de perceptores o de lo que representa sobre los sistemas del Estado, tanto por perceptores como por cuantía, ¿no? El 28% de los perceptores de todas las rentas de garantías del Estado y un porcentaje de cobertura respecto al salario mínimo interprofesional verdaderamente también generoso. Una perspectiva creciente, y esto me interesa destacar para luego cosas que puedo decir en conclusiones, es que digo, ¿cómo la renta de garantía de ingresos tiene un perfil creciente durante todo el periodo de expansión? Porque que ahora haya una demanda, esto es justificable, ¿no?, con la crisis. La razón yo entiendo, aunque no he hecho un análisis exhaustivo, es que esto es un proceso de difusión, ¿no? Entre esos 65.000 perceptores de renta de garantía que hay muchos que son pensionistas, del orden de 17.000. Yo me imagino que este es un proceso de difusión donde la gente que no llega a los umbrales de determinados por el salario mínimo, pues lógicamente está demandando crecientemente la inclusión en el sistema y accediendo a él. Bueno, este es un dato importante en términos al final, de cohesión social y distribución de la renta. Y siguiendo con el desarrollo, quizá el tema, pues al final el más importante de todos, que es el del empleo, ¿no? Ahí el paro que está medido en la escala derecha, en las líneas verde y roja, que son respectivamente las fuentes de la encuesta del Eustat y la del INE, yo sinceramente en la última crisis yo pensaba, y creo que lo he escrito por ahí en muchos papeles, Euskadi no volverá al paro masivo. Bueno, me equivoqué, porque con la segunda recesión estamos ya en el paro masivo, no por los 175.000 personas que están en el paro registrado, sino porque las tasas de paro son anormalmente elevadas. No hemos llegado al punto este que tuvimos en la crisis de los 90, ni siquiera al de los 80, que fue incluso menor que la aguda recesión aquí de los 80. Bueno, este es un tema crucial, ¿no?, y es un poco lo que destacaré en las conclusiones. Bueno, como decía, la tasa de paro en términos de atractores, esto es una figura que se utiliza para ver hacia dónde tiene tendencia el sistema a moverse. Nos estamos moviendo ahora en torno a las tasas de paro, con una atracción de tasas de paro muy altas en términos de EPA del 17%, que son inaceptables. Algún dato más de mercado de trabajo. Hemos explorado el camino de la reducción de jornada. La línea verde más gorda es la del País Vasco. Todos los países, como se ve, han reducido la jornada drásticamente desde 1970, nosotros también, pero esto se ha estabilizado y desde luego tenemos bastante distancia respecto a los países que están con jornadas más bajas, que si no se fijan son los países más avanzados. Pues ahí están los países nórdicos y los que tienen... Bueno, este es un aspecto también que tiene una estrecha regulación en relación con la regulación, etcétera, etcétera. La relación de salarios y empleo. Bueno, ahí se ve que hay una posibilidad de crecimiento de salarios y de crecimiento de empleo, ¿no? Al final, en la tendencia, con algunos reveses en las crisis, en la crisis de los 80 primero, que es donde la curva se tuerce, en la de los 90 después, pero que en general
hay una expansión de empleo, y también es cierto que cuando ha habido moderación salarial, que es el periodo de la gran moderación, la expansión del empleo, esa curva más plana hacia la derecha, la expansión del empleo ha sido superior. El indicador, quizá otro más determinante nivel de desarrollo, este, que es impresionante, la transformación de la cualificación de las personas ocupadas. Cuando yo me incorporo al mercado laboral, que es en esa primera esquina de la izquierda, prácticamente torno a 500.000 de los 700.000 ocupados no tenían estudios. No tenían estudios. Algunos o estudios sin estudios o estudios primarios. Ese continente ha desaparecido y hoy tenemos una población donde precisamente es casi al revés, el 50 o más del 50% titulados superiores, estudios anteriores a los superiores, FP2, casi forman ese contingente. Esto ha sido una auténtica revolución. En términos económicos podemos discutir si esto es un poco causa o consecuencia. Probablemente es las dos. Es decir, a veces, si el capital humano no puede haber desarrollo, pero también es cierto que muchas sociedades empiezan primero un proceso de crecimiento y eso genera un poco los recursos y las capacidades para abordar una mejora del sistema educativo, etc. Otra forma de verlo es nivel de años que tienen, nivel de años, de años medios de estudio de los ocupados y de los parados. En los parados se ha estancado, pero vemos que la población que hoy está ocupada sigue crecientemente con un nivel de estudios superior. Bueno, quería ir cerrando ya esto, aunque hay más evidencia que nos sitúa, cómo nos sitúa eso en el contexto europeo. He incluido algunas en posicionamiento de la Estrategia Europa 2020 y sus indicadores clave para ver un poco cómo nos situamos. También un indicador de competitividad regional y otro de innovación, pero únicamente para dar un mensaje muy claro. Somos la cola de la cabeza, o la cabeza del segundo grupo. No somos líderes, somos followers, que dicen la terminología de esto, pero bueno, estamos en esa posición intermedia. Hay dos maneras de reflejar prácticamente lo mismo, este índice de competitividad regional y el de innovación. Prácticamente dice lo mismo. Y, como decía, no me voy a extender. Hay algunos datos más de indicador, algún indicador medioambiental que he tomado de un estudio reciente. Está aquí Alex Boto, que es el responsable de este tipo de análisis de productividad de los materiales y de consumo medio de materiales, que me parece que reflejan un progreso muy grande en la productividad del uso de los materiales, que me parecen muy importantes. Y como decía, los indicadores de Europa 2020, que no voy a detallar, pero bueno, están ahí para eso. Un apunte también para reflexión. Progreso social. Acaba de sacar Michael Porter un nuevo estudio con un enfoque de progreso social. Claro, no se ve ahí un poco los conceptos que están recogidos. Ese indicador de progreso social, en el cual se han incorporado unos comentarios sobre la economía vasca como estudio pionero, que maneja necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidad. Tenemos la posición de España en términos de renta respecto al índice de progresión, está lógicamente detrás de la cabeza, y lo que nos dice la comparación en el informe, los apuntes que hace, que son de tipo cualitativo, no cuantitativo, respecto a Euskadi, casi nos da un apunte similar al de España, cosa que no es muy buena noticia. En ese apunte, en algún punto, nos sitúa mejor en sostenibilidad, aunque no se vea desde ahí, nos sitúa mejor, nos sitúa peor en tolerancia y convivencia. El conjunto dice más o menos con el español, lo cual es un mal dato, porque con el nivel de renta que nosotros tenemos, deberíamos estar en el grupo de aquí, ¿no? con un nivel de renta equivalente. Bueno, es únicamente un comentario. La verdad es que la proliferación de indicadores e índices, porque ayer mismo acaba de salir otro indicador de Better Life, dicen, de la OCDE, en el que sitúa Australia en el primer lugar, etc. Bien, antes de ir a cerrar un tema de la parte más conclusiva. Bueno, como he puesto 2025, algo hay que optar al futuro, que sea esto una temeridad muy grande. Crecimiento. Bueno, este es un horizonte, no tiene nada que ver con el pasado. Las expectativas que tenemos hacia el futuro no tienen nada ni remotamente que ver con el pasado. El mejor de los supuestos
estamos hablando de crecimiento del 2%, que es el resultado para la economía vasca. Como se ve ahí también, el tema es controvertido, porque el Fondo Monetario Internacional, hasta el año 2019, y la OCDE, en sus previsiones que ha salido esta misma semana, 14-15, le están dando a España resultados peores que los que le ha dado la Comisión Europea, y peores, por supuesto, de los que maneja el propio Ministerio, al punto de que estarían en el entorno del 1,5% y no del 2%. El FMI está dibujando un escenario donde España crece entre el 1,5 y 1,6 hasta el 2019. Bueno, nosotros, entre los muchos ejercicios que se pueden hacer con los modelos que manejamos, estamos en los ejercicios previos, no con ese escenario tan negativo de España, estamos en una posición pues, de un crecimiento del entorno 2%. Bueno, esto puede ser una hipótesis razonable, pero bueno, todos sabemos lo que esto significa, con precios muy bajos, lo que significa de tensiones para el estado de bienestar, de capacidad de financiar el sector público, etc. Y un último apunte de futuro es el que tiene que ver con las predicciones demográficas de Eurostat, extraordinariamente importante, ¿no? Y que dicen dos cosas, la pérdida de 100.000 habitantes, pero la pérdida de 190.000 activos potenciales en el horizonte de 2026. Estamos ante un reto gigantesco, que entraña una oportunidad muy grande, porque efectivamente se pueden corregir los niveles de paro de manera clara, ¿no? Pero tienes un reto que es lo que en economía se denomina histéresis, que todo ese colectivo de 170.000 personas que están en el paro probablemente no son las que necesariamente precisa el sistema productivo y el desarrollo y el reemplazo de los que ahora estamos en perspectiva de abandonar el mercado de trabajo. Bueno, hay posibilidades enormes, hay posibilidades de retorno de toda esta contingente de jóvenes que han ido al mundo, pero es un reto impresionante. Bueno, y es un reto impresionante porque luego habría que calibrar qué implicaciones tiene todo esto sobre las otras vertientes del estado de bienestar, en términos de gasto público, de protección, etc. Bueno, por ir concluyendo, la nuestra es una historia de éxito, dijo la OCDE en su informe sobre nuestro sistema de innovación, y es verdad, ¿no? Después de esto hicimos una transición muy rápida en términos de eficiencia, logramos convergencia en renta y en empleo respecto a Europa, luego logramos incluso la convergencia en I+D, en los niveles de esfuerzo fiscal, desarrollamos un sistema de innovación que luego, usaba un montón de problemas y ahora está en proceso de revisión necesario, pero bueno, en conjunto, como decía OCDE, pues es una historia de transformación exitosa. Dificultades que aparecieron en ese camino, bueno, pues antes hemos visto algunas en términos de competitividad de costes laborales unitarios, que se está corrigiendo con la última reforma laboral, sobre eso hablaré algo más adelante. La productividad del trabajo en términos de la Unión Europea ha estado estancada. O sea, hemos convergido en I+D, pero nos mantenemos en los mismos niveles que teníamos en el 80, los niveles relativos. Si la Unión Europea era 100, nosotros estamos en 100. Y ahí no hemos avanzado en términos de productividad. Como decía, la productividad total de los factores presenta problemas, es débil en algunas ramas. A esto añadido el hundimiento del mercado español, la crisis europea y crisis bancaria, endeudamiento, ese es el panorama un poco de los rescoldos de la financiación. El proceso de ese exitoso está cuestionado también en lo social y no solo en lo económico. Primero, la vuelta al paro masivo, que creíamos hasta la segunda recesión, creíamos que no, que iba a producir. La crisis fiscal está revistiendo unas proporciones que no conocíamos, ni siquiera en los 80, ni en los 90, por supuesto, yo lo he vivido. Y no tiene nada que ver con los momentos de mayor tensión que pudo tener las finanzas públicas en los años 80. Tenemos unos problemas de gobernanza notables a todos los niveles, a nivel de la Unión Europea, a nivel del Estado y a nivel de la Comunidad Autónoma, y unas tensiones a las que antes aludía al hablar del gobierno en términos de servicios públicos, protección social. ¿Cuál es la respuesta a esto? Y aquí ya entro en este atrevimiento que decía de expresar opiniones personales y arriesgadas. La respuesta que yo llamo ortodoxa, bueno, el bricolaje institucional que se intenta es muy limitado. Lo mismo en Europa, bueno, no ha habido más remedio que hacer cosas, sí, hay que crear un mecanismo de estabilidad porque el sistema financiero se derrumba, hay que
pero no se ha adoptado una iniciativa deportiva keynesiana de impulso, o no se ha cambiado la propia filosofía y valores del Banco Central Europeo, que todavía sigue amarrado a la pata del banco, ¿no? No sé si igual dentro de una semana o dos reacciona, etcétera, etcétera. En el Estado, pues tanto lo mismo. Yo caracterizo eso también luego como una profusión de reformas, sí, reformas muchas, bueno, vaya, leyes y proyectos de ley. Y aquí me remito un poco al cuadro que pintaba al principio, dice, todos los cambios institucionales a veces parecen muy fáciles, pero todas esas reformas que tienen un grado de contestación tan grande, que tienen conflictividad desde el punto de vista del resto de las administraciones, conflictividad desde el punto de vista de los centros educativos, de las familias, ese es un contexto donde los riesgos esos que señalaba el análisis institucional y de no conoces bien la realidad, te estás moviendo en torno a parámetros de creencias y pretendiendo resolver problemas. Y tercero, cuando pones en marcha esto, hay que ver qué conflictividad se genera con normas, usos y costumbres, con otras administraciones, etcétera, etcétera. Yo pienso que ese es un camino muy arriesgado. Y luego, bueno, está lo que yo llamo la larga marcha hacia el mercado. Esto es otra paradoja también importante, ¿no? Porque estamos con reformas hacia el mercado desde toda la vida, pero cuantas más reformas se hacen y más se avanza, resulta que la economía crece menos y la productividad también. No es nada como la productividad de los viejos tiempos. Bueno, este es un poco el remedio de la estrategia de Washington, ¿no? Es decir, que no, pues sanee usted las finanzas públicas, introduzca flexibilidad en los mercados, etcétera, etcétera. Bueno, el rescate y la reforma financiera, bueno, el rescate ha llegado también al punto de lo estrictamente necesario. Yo creo que seguimos teniendo un problema enorme en el sector financiero por insuficiencia de capital, que todavía no se ha manifestado en toda su extensión, pero que se va a manifestar próximamente. Una reforma laboral para propiciar la deflación salarial, que lo ha conseguido, sobre todo en España, el nivel salarial. Yo, manejando cálculos de Ameco, entre 2010 y 2015 los salarios en España crecerían el 2%, en Euskadi crecerían más. Bueno, y unidad de mercado. Bueno, yo frente a esto diría, volviendo al esquema de valores, marcos y políticas. Los resultados que tenemos hoy, nos dicen los institucionalistas, son los resultados, son consecuencias de las decisiones de ayer. En toda esta exposición no he trazado, que están en los papeles y escritos y, bueno, profusamente descrito, pues el impacto que tuvo el concierto económico, la administración vasca, todo el nuevo entramado institucional en la recuperación de la crisis de los 80, sin la cual hubiera sido impensable, ¿no? Eso creo que está bien diagnosticado y es conocido. Pero yo creo que también que se necesitan grandes cambios en todos los niveles. Me estoy refiriendo ligeramente a lo de Europa me parece un ejemplo, vamos, de libro, en el sentido de que no está respondiendo y que las divergencias con Estados Unidos y con el resto del mundo cada vez van a ser mayores. Problema de concepción del Banco Central Europeo, un problema de bueno, el otro día hace poco teníamos ocasión de discutirlo en un acto, en un seminario de la Fundación Sabina sobre Europa, en un mix de políticas que no tiene una coherencia para lograr la reactivación, etc. Lo que yo trato de decir frente a la respuesta que vamos a dar es que las soluciones de manual no existen. La solución de manual es no, mercados y desefes, no. Uno puede pensar en mil ejemplos que contradicen eso. Primero, la sanidad americana. Tienes una solución de mercado perfecta para esto, la más ineficiente, la más costosa y la peor, una de las peores del mundo. O pensar en términos de China o en términos de la transición de los países del este. Las recetas no son así de sencillas. Eso no funciona, ¿no? Dallas North dice que en los 90 les llamaron a cuatro expertos americanos, los rusos, para dar recomendaciones. Y dice, el primer experto les dijo, lo que tiene que hacer usted es flexibilizar los mercados y economía de mercado. El segundo le dijo, no, lo que tiene que hacer es privatizar. Y el tercero les dijo, no, lo que tiene que hacer es adoptar tecnologías y las tecnologías de la información. Y él lo que les dijo, no haga ningún caso a los tres anteriores, porque las cosas son mucho más complicadas que eso, como luego la realidad está demostrando en su posición. ¿La clave cuál es? La clave es la cooperación. La clave es la cooperación. Pero la cooperación es un tema enormemente difícil, como sabemos todos, en todos los ámbitos de la vida, de la política y tal.
desde el ámbito de la teoría económica se aborda esto desde la teoría de los juegos, y lo que la conclusión que se obtiene en esos análisis del dilema del prisionero es que está dependiendo del número de jugadores, de la información que tienen sobre la comprensión de cada uno de ellos de nosotros, y también de la repetición del juego. Cuando el juego se repite infinitas veces, al final tú invitas a cooperar, porque si no es la autodestrucción mutua. Eso se llaman estrategias de toma de daca, que lo del tit for tat que dicen los anglosajones. Bueno, este es un tema que me parece que hay que destacar, porque es en realidad toda esa evolución institucional depende de eso. Bueno, yendo ya más al futuro, valores, marco institucional y otras instituciones. Valores, bueno, sobre esto hemos hablado mucho, yo creo, en los últimos tiempos, y creo que se están dando avances considerables, ¿no? Yo creo que las administraciones han interiorizado también que hacía falta un rearme enorme de valores de responsabilidad, austeridad, transparencia, participación, etc. Todo esto, todos ellos estaban olvidados, o prácticamente olvidados, probablemente hay muchas más en el resto, ¿no? Al principio he puesto también otra reflexión que me parece importante, porque en las actitudes de la gente frente a la crisis es decir, yo no he sido responsable de la crisis. No, de acuerdo, no tenemos toda la misma responsabilidad, pero lo que sí es cierto es que todos nos beneficiamos de los excesos y de esto. Esto es algo incontestable, esto es lo de la fábula de las abejas de Mandel, ¿no? Despilfarraba millones pero alimentaba montones. El exceso de unos, y esto vale también entre países respecto a centro-periferia, como dentro de la periferia, no, los responsables fueron los que, yo no, porque tuve un comportamiento ajustado, no. Todos nos beneficiamos, hay que replantear el futuro, por lo tanto, valores, yo creo que está en marcha, espero que en la conciencia de todos, yo aprecio que hay avances en eso, ¿no? Incluso en las administraciones, ¿no? Aunque, bueno, habría muchos matices según ámbitos, etc. Y bueno, por añadir también el humanismo, ¿no? El humanismo, primero las personas, las capacidades políticas de vida, me parece esencial. Valores, paso al marco institucional. Yo antes hablaba de algunas pinceladas de Europa. El marco institucional nuestro aquí, bueno, esto voy a ser claro porque este tema se abordó prácticamente en un documento llamado Razones Económicas para un Nuevo Marco Institucional, que está vinculado al nuevo estatuto político, pero creo que era una reflexión analítica, en la que tengo una responsabilidad muy grande y, bueno, creo que con cambios que se han producido sigo manteniendo. Algunas ideas que me parecen importantes y que tienen que ver con todo lo que he visto anteriormente. Autonomía financiera. Me parece que la autonomía financiera que tenemos, se habla mucho del carácter confederal del pacto del concierto, pero esto no es verdad. Cuando uno se enfrenta a las negociaciones directas de los acuerdos de déficit y deuda, está en la situación de asimetría. Entonces, esto es por una razón muy evidente, porque es el Estado que tiene que aprobar las emisiones de deuda pública. La presión que ejerce es impresionante. Y ahí sí que me parece que nosotros estamos moviéndonos en márgenes muy estrechos de déficit, donde una pequeña diferencia de déficit supone mucho en términos de políticas públicas y en términos de resultados. Bien sea las de promoción económica, la I+D, en la protección de los ciudadanos. La fragmentación de la protección social. Antes he puesto lo de la renta de garantía de ingresos. La renta de garantía de ingresos está gente que es pensionista, pero es que luego hay otra cosa que son los subsidios de desempleo que están ligados al desempleo de los servicios de empleo que no gestiona la comunidad autónoma. Esto es un sistema de 7 trozos donde probablemente uno no sabe cuáles son las partes que está gestionando el otro. Alguien está pagando subsidios a algunos que tienen mayores de 50 años, pero eso no. Los pensionistas están acogiendo al sistema de renta garantías del ESTO, aparte de que la propia unidad está recogida en el propio estatuto. Bueno, competencias plenas, federalismo de ejecución. A mí se me ocurre, puedo estar equivocado, que es la única manera de poner orden en las relaciones, en los solapamientos y en las disfunciones que hay entre instituciones, tanto Estado, comunidad autónoma, como comunidad autónoma en el interior, que es la vieja propuesta que un día hizo Manuel Fraga, de decir administración única, por lo menos que en la vertiente de ejecución haya un único brazo, y es la única manera de la que nos vamos a poner de acuerdo, porque creo que no veo otra salida. Continuando con marco institucional, bueno, ¿qué voy a decir? Gestión de la inmigración. Ahora el problema que había con ese horizonte que estamos haciendo es que la gente está pensando si habrá inmigración para atraer. Ese es,
vuelvo a decir, que haya una competencia y una dificultad creciente. Si no hay capacidad de gestionar eso con un entronque directo con las necesidades del sistema productivo, pues estamos mal, ¿no? Y de gestionar el retorno también de esos que están fuera. Otra cuestión clave, el nexo salario-empleo, la regulación laboral. En aquel informe que he citado de razones económicas, yo recuerdo alguna reacción empresarial, decía que parcialmente disparate el que la comunidad autónoma pudiera tener competencias en materia de regulación laboral. Yo creo que la experiencia está demostrando que es justamente lo contrario. Porque la reforma laboral que se ha hecho para flexibilizar el mercado, es verdad que ha conseguido objetivos en términos de moderación salarial. Y es verdad que había comportamientos en el anterior modelo, como los temas de ultraactividad, que determinaban que se producía la recesión y había una inercia en el comportamiento salarial que no tenía en cuenta la nueva situación económica. Pero todos estamos viendo el caos en el que está hoy mismo el sistema laboral en el País Vasco, y yo entiendo que una adaptación a la realidad social, a la necesidad y a los problemas que hay aquí, bien lo requeriría. Y señalaba finalmente en este apartado el modelo de empresa en el cual es muy grato saber, antes me comentaba José Luis, precisamente que es el gran lema de la economía de la empresa inclusiva. Y mi tesis es, yo creo que en el país hay un potencial enorme en torno a esta idea de empresa inclusiva, por razones de todo tipo que todos conocemos, de tradición, del mundo cooperativo, o de otras fórmulas empresariales, incluso por el carácter avanzado en la gestión de muchas de las empresas, independientemente de cuáles sean sus formas societarias. Tengo más dudas si en ese terreno se puede avanzar mucho si uno no tiene capacidades de regulación. Quiero decir, si, como me parece bien, como ahora está planteado en las políticas actuales del gobierno,